Jackie, Jackie, vagabundo, y feliz está que se va por el mundo. Jackie, Jackie, come fruta, con su barriga llena contento estará. El osito pequeñito busca una casita, pues llega el invierno. Poco a poco cae la nieve y un manto blanco el bosque tendrá. Cuando es noche, tiene miedo, sus amigos duermen ya. Y mañana sale el sol, todo el bosque despertará. Corre, salta, el osito, sin parar jamás. Olga y Senda se habían intercambiado sus animales para dormir aquella noche cuando se declaró un pavoroso incendio en el pabellón de caza del señor Forrester. Milagrosamente todos salieron bien librados del fuego provocado por Bonamy al arrojar al interior una lámpara de petróleo. Como ninguno sabía lo que había ocurrido de verdad, supusieron que era obra de Jackie y Nuka. ¡Nuestra casa también está ardiendo! Vaya, por Dios, no ha quedado nada que se pueda aprovechar. No es que sea mucho, pero esto si lo limpias bien todavía sirve. Muchas gracias, tío Dimas. ¿Qué es eso que traes en la boca? ¿Qué habéis encontrado? A ver... ¡Ay, va! ¡Si son vuestros platos! ¡Pobrecillos! No puedo remediarlo, me dan pena. Pero los animales son los animales. No tienen sentido de la responsabilidad y a pesar de que ellos fueron los causantes del incendio, no por eso dejan de exigir la comida. Sí, sí, ya sé lo que queréis decirme, pero habrá que buscar otros platos nuevos. Estos se han roto con el incendio. Será mejor que los tiremos a la basura. Jackie, nunca. A propósito, Kellyanne, ¿has pensado lo que vas a hacer a partir de ahora? Llevo toda la mañana dándole vueltas a la cabeza. Se me ocurre una cosa. Hasta que decidas lo que vas a hacer, ¿por qué no venís a vivir conmigo a mi cabaña? Hay sitio bastante para los tres. No es que sea un palacio, pero gracias a tu ayuda ahora está bastante más confortable que antes. Te lo agradezco mucho, tío Dimas. Pero hasta que no termine un trabajo que debo hacer, no puedo pensar en eso. ¡Anda, Senda! ¡Ven conmigo! Ya voy. ¿Pero qué trabajo tan urgente es ese? Si la casa y los muebles han quedado inservibles. Senda... Tú también piensas lo mismo que yo, ¿verdad? ¿No crees que esto sea una locura? No, papá. Entonces ve a prepararlo todo enseguida. Sí. ¿Qué pasa, diablejos? ¿A que a vosotros sí os gustaría venir a vivir conmigo en lugar de quedaros entre estas cenizas? Pues claro que sí, como que no sois tontos. ¡Ay, no! ¡Dejadme en paz! ¡Ya está bien! ¡Ah! ¡Ay, que me estáis poniendo la barba perdida de babas! Kelly. Escuche, tío Dimas. Tenemos que decirnos adiós. Nos vamos de aquí y es posible que no volvamos a vernos al menos durante algún tiempo. ¿Pero qué dices? ¿Qué tontería es esa? ¿Se puede saber dónde pensáis ir?
trabajar gratis, no necesitas compensar al señor Forrester por los daños. Es mi deber hacerlo. Estoy seguro de que el señor Forrester no te lo consentirá. ¡Kellyan! Es inútil. Ninguna razón podría convencerle. Está bien, puedes hacer lo que quieras. Cuídese mucho, tío Dimas. No te preocupes por mí. El agua fresca del río es lo mejor para la salud. ¡Adiós, Senda! Si alguna vez tienes tiempo libre, ven a verme. ¡No me olvides! ¡Te lo prometo! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! Qué pena me da despedirme del tío Dimas. Pero tenemos que marcharnos de aquí. Y no sé cuánto tiempo pasará hasta que volvamos a verle. ¿Cómo voy a echarles de menos? Ahora será peor que cuando se fueron los buscadores de oro. ¿Pero por qué será Kellyan tan cabezota? El agua en tu canoa y me escapé corriendo sin que me vieran. Perdona, Senda. Yo quería haber ido a vuestra cabaña para ayudaros en todo lo que pudiera, de verdad, créeme. Pero Helen no me ha dejado salir de casa. Ya me figuraba yo que era por eso. ¿Pero qué llevas en la canoa? ¿A dónde os vais? Pues a ninguna parte. Venimos a quedarnos aquí. ¿Aquí? ¿En el rancho de mi papá? ¡Eso es estupendo! Entonces podremos seguir estudiando juntos y jugar todo el resto del día, como en las vacaciones de verano. No, ahora no, Olga. Ahora ya no será igual. ¿Qué? ¿Pero qué dices? ¿Que venís a trabajar gratis a mi rancho para compensarme por la pérdida de mi pabellón de caza? Sí, señor Forrester. Queremos compensarle por lo que ha perdido en el incendio. Kellyan, ese propósito demuestra una grandeza de alma que no es frecuente encontrar en estos tiempos. Con haberlo intentado para mí es suficiente, pero tú no tienes la culpa de lo ocurrido. Es mía por no haber tenido cuidado. Ni Kellyan, ni Senda, ni Jackie, ni Nuka. Solo yo tengo la culpa. Usted perdone, señor Forrester, pero cuando me hizo el honor de encargarme del cuidado del pabellón de caza, también asumí la responsabilidad de lo que le ocurriera. Y ahora lo ha perdido en el incendio. Está bien, está bien. Comprendo lo que sientes, pero te repito que no es necesario. Según las costumbres de mi tribu, cuando alguien causa algún daño a otro, su deber es resarcirle de las pérdidas ocasionadas. De acuerdo, ya que estás convencido de que eso es en conciencia lo que debes hacer, podéis quedaros aquí todo el tiempo que queráis. Después de todo, vuestra casa también se quemó en el incendio y no tenéis dónde vivir. Muchas gracias, señor Forrester. Perdonadme, pero ahora tengo que dejaros. Necesito ir al pueblo sin falta. Cook, por favor, enséñales dónde van a vivir mientras estén aquí. Sí, señor. Oye, no está mal eso de compensar trabajando por lo que han perdido por culpa de uno. Tendréis que quedaros aquí. Los dormitorios de los vaqueros están llenos. No podéis quejaros. Aquí estaréis la mar de anchos, vosotros dos solos. Al fin y al cabo, no hay tanta diferencia entre estas ruinas y la pocilga donde vivíais. No te preocupes por eso. Bueno, ahora os dejo. Ya lo sabéis, descansad bien, que mañana hay que trabajar. Fíjate, papá, ellos están también muy contentos por haber venido. ¿Y aquí, Nuka? ¿Sabéis que esta va a ser ahora nuestra casa? ¿Qué? ¿A qué os gusta? Aquí podéis jugar todo lo que queráis, hay sitio. ¡Ah!
Vamos, bebed, esta noche el whisky corre de mi cuenta. Todo ha salido como yo pensaba. Kellyanne y Senda han venido aquí. Oye, Cooks, esto puede ser muy divertido, ¿no? A esos dos imbéciles los voy a hacer trabajar como bestias de carga. Eso es como lo teníamos planeado. Anda, bebe otro poco, anda. Senda, no puedes dormir, ¿verdad? Mañana nos espera mucho trabajo. Es mejor que descanses. Sí, ya lo sé, pero no tengo sueño. ¿Qué? ¿Dónde están esas ganas que teníais de trabajar? ¡Arriba, vagos! ¿Dónde habrán ido? Kellyanne, ¿qué estás haciendo? Vi estas estacas en el suelo y pensé que había que clavarlas. ¿No he hecho bien? Sí, muy bien, precisamente. Iba a mandarte que hicieras este trabajo y cuando lo termines tienes que cavar la tierra. Y tú deja eso y saca agua del pozo hasta llenar el abrevadero y lava 30 vacas. Sí, enseguida voy. ¿Y aquí? ¡Luca! Que tengo mucho trabajo, hay que darse prisa. ¡Vamos, vamos! ¡Qué gente tan rara! Cuanto más trabajo les mandas, más parecen alegrarse. Esperad y veréis. Ahora no puedo jugar con vosotros. Quedaos ahí quietos y sed buenos, ¿eh? ¡Hola, Senda! ¿Qué te has levantado tan temprano? Es que no me podía dormir. Estaba muy preocupada por vosotros. Oye, ¿este es el trabajo que tienes que hacer? Si tú quieres, puedo ayudarte. No, gracias. Esto tengo que hacerlo yo solo. Pero si pesa muchísimo. Anda, déjame. No, ¿qué va? Qué raro está hoy, no parece el mismo de siempre. Pero Senda, yo soy la única que tuvo la culpa de que se quemara la cabaña de papá y tu casa. Así que tienes que dejarme que te ayude, no vas a hacerlo tú todo. No te pongas pesada, Olga. Cuando un hombre da su palabra de hacer una cosa, la hace pase lo que pase. Os han dejado aquí atados porque nadie puede cuidaros. ¡Olga! ¡Olga! ¡Vamos, date prisa, que ya es hora de ir al colegio! ¡Anda, vamos! No, hoy no voy al colegio. Déjame aquí. ¿Pero qué estás diciendo? Ya que Senda no me deja ayudarle a trabajar, me quedaré cuidando de Jackie y Nuka. No pienso seguir escuchando más tonterías. ¡Al colegio enseguida! ¡Venga, no faltaría más! ¡No quiero! Thank you.
yo también, pero ¿qué quieres que haga? Aquí no hay comida. Mira quién viene. Tengo miedo. Tengo miedo, Jackie. ¡Anda! ¡Qué grandes son! Pero no parece que sean malos. ¡Ay! ¡Ay, qué gracia! ¡Te has asustado! Es que la voz también es grande. ¡No me llamas! Mira. ¿Qué? Jackie, ahí hay comida. Como la que nos daba mamá, ¿no te acuerdas? Es verdad. ¡Ah! ¿Qué pasa, Jackie? ¡Que está riquísima! ¡Ah, qué buena! ¿Cómo trabaja ese hombre? A mi entender, demasiado. Trabaja tanto que a los demás nos hace parecer unos holgazanes. Cooks no lo hace por ganar méritos, obra según le dicta su conciencia. Como yo tenía tanta confianza en él, le confié el cuidado de mi cabaña de caza. Su comportamiento durante este tiempo me demostró que no me había equivocado. Pero esto ya es increíble. Todos deberíamos aprender de él. Sí, señor. Senda, ¿qué estás haciendo aquí sin trabajar? ¿Qué pasa? Perdone, pero estaba dándoles unos caramelos. Voy corriendo. Vaya, tampoco este se enfada cuando le regaño. De tal padre, tal hijo. Senda, pues para que lo sepas, yo soy la única que tuvo la culpa de que se quemara la cabaña. Así que desde mañana yo también trabajaré y no iré al colegio. ¿Pero tú me crees capaz de hacer trabajar a un niño? No, hija, no. Eso nunca lo consentiría. Pero comprendo las intenciones de Kellyanne. ¿Qué? Todo lo que hace Kellyanne es por el bien de su hijo. ¿Sí? ¿Y por su bien hace trabajar a Senda todo el día? Eso forma parte de su educación. Así el día de mañana podrá valerse por sí mismo. Si yo me encontrara en su situación y tú fueras un chico, obraría igual que él. Cuéntame, ¿cómo anda el trabajo que te encargué? Ninguno de los dos me da el menor motivo para que pueda castigarlos. Hay que dar tiempo al tiempo, déjalos. Ellos solos se cansarán de trabajar. A propósito, no habrás olvidado el otro asunto, es muy urgente. No te preocupes por eso, estará mañana mismo. Me parece que esta vez te has metido en un buen lío, Kellyanne. No sé si sabrás que ninguna de las vacas del rancho da ni una sola gota de leche. ¿Cómo? ¿De verdad?
La culpa la tienen los osos. Las vacas están asustadas por el olor de esos animales que al fin y al cabo son unas fieras salvajes. Kellyan, te advierto que la presencia de esos bichos en el rancho solo causará perjuicios al señor Forrester. Llévatelos de aquí enseguida. Devuélvelos al monte, que es su sitio. Pero, señor Cooks... ¿Te niegas a llevártelos? Muy bien. Pues en ese caso tendré que hacerlo yo por ti. Da pena tener que devolver al monte unos animalitos tan educados y tan mansos. ¿Bon a mí? Escucha, Kellyan. Se me ocurre una buena idea. ¿Por qué no los dejas al cuidado de Pedro y Paco hasta que puedas ir a recogerlos? Si no te importa, yo puedo hablar con ellos del asunto. ¿Qué dices, Kellyan? Ya está decidido. Oye, papá. ¿Pero tú no estabas dormido? ¿Por qué te has levantado? Porque tenía sed y quería beber agua. Papá, ¿es verdad eso de que las vacas no dan leche porque se asustan del olor de Jackie y de Nuca? Eso dicen. Pero, papá, ¿no podemos tenerlos aquí? No, hijo, lo siento mucho, pero no podemos causar todavía más daños al señor Forrester. Jackie y Nuca no podían seguir en el rancho. Así que nuestros amigos se vieron obligados a separarse, aunque solo fuera por una temporada. Y todo a causa de las mentiras que había inventado Bonamy sobre que las vacas no dieran leche porque se asustaban del olor de los osos. Y una mañana, Senda y su padre los llevaron a la casa de los pastores. ¿Qué va a ocurrirles en la cabaña de Pedro y Paco? Como es lógico, intentarán todo lo posible para escapar de los que ellos saben que son sus enemigos. ¿De qué modo burlarán al malvado Bonamy? Eso y muchas cosas más veremos en el próximo episodio. Será muy divertido, ya lo veréis. Y gris, osos y conejitos, zorros y venados. Nuca vive aquí con su hermano Jackie, que la quiere cuando va a dormir. Mil pajaritos la vienen a y gordita y bastante pequeñita, su barriga redondita, Nuca piensa tanto en crecer. Con sus ojos grandes verdes, sus pestañas largas negras, con eterna alegría Nuca ve el mundo alrededor. Senda la